el anuncio del régimen se conoció que el opositor y dos veces candidato a la presidencia, Enrique Capriles, fue uno de los promotores y gestores para la concesión de los indultos y demás medidas de gracia. En un acuerdo donde supuestamente participó la Cancillería turca. Por eso volvemos a recalcar lo que hablaste la semana pasada. Estos dichos son tan miserables, Jenny, tan miserables, que no tienen idea de con lo que empezamos a hablar, de este proceso, de este proceso. Tú sabes que dentro de lo que importa, hay hoy una nota realmente que es increíblemente absurda, si entendemos de quiénes están hablando. Hay un reportaje que habla de un encuentro entre el ministro de Turismo de Venezuela con el ministro de Turismo de Siria. Uh-huh. Entonces ellos están hablando de los múltiples acuerdos que se tienen. Pues ya Venezuela, en un tiempo cuando Chávez inventó el asunto este de Conviasa, teníamos un vuelo Damasco-Caracas directo, que todos los vuelos se sospechó todo lo peor y muchas cosas se comprobaron. Pero ya ni siquiera con eso se pudo continuar, el gobierno no pudo ni continuar con eso, pero todavía queda ruido de esa cantidad de acuerdos. Y es muy muy interesante que en el medio de la discusión de este par de personas encargados del turismo de dos países absolutamente destruidos, estén hablando de cómo se pueden afianzar importantes acuerdos para estimular una serie de vuelos con la aerolínea turca para hacer un eje Caracas, Damasco, Estambul, Teherán. Cartón lleno. Ay, Dios mío. Wow. Entonces, estos miserables, estos infelices que no tienen la más mínima idea del problema en que está metido el país, que colaboran de manera eficaz en meter al país en un problema aún mucho más profundo, se sientan a hablar con empleados de Erdogan sobre el futuro de Venezuela. También una comisión enviada por Michelle Bachelet visitó Venezuela y el tema fundamental fueron las elecciones, por supuesto que no la violación de los derechos humanos. Ese tema no es tan importante. El tema fundamental fueron las elecciones y cuando se le preguntó por derechos humanos se dedicaron a hablar del COVID, del virus chino. Hasta ahí. Bien, que también dijeron los médicos en Venezuela que las cifras que da el gobierno las multipliquen por 4 o por 5. Y más. Sí. Tú sabes que esta semana salió el informe de la Academia de Ciencias Naturales Venezolanas, donde de una vez proyectan que para diciembre nosotros pudiésemos estar hablando de 14.000 casos nuevos diarios. Wow. De virus chino. 14.000 casos nuevos diarios de virus chino. La anterior apreciación de la Academia, emitida en mayo, exploraban ellos y afirmaban que para el periodo final de agosto y entrada de septiembre estaríamos en 1.000 casos diarios. En aquel momento el gobierno amenazó a la academia de escandaloso y todo lo demás. Lo cierto es que el gobierno admitió esta semana que está en 1.000 casos diarios. Entonces, la apreciación de la academia con respecto a los 14.000 diarios para diciembre no deja de estar lejos de la realidad. Lo cierto es que el país está envuelto en esta tragedia y en una tragedia que se multiplica, ¿no? Y vamos a ponerlo en perspectiva de nuevo, Jenny, porque es que yo estoy asqueado con los distintos llamados, más allá del llamado electoral, porque ese teatro se sabía, lo explicábamos, y que quieran distraer al país con alguna consulta bufa de cualquier pendejada más. Frente a eso, tenemos esta tragedia del virus chino que avanza y seguirá creciendo. Decimos lo que estábamos hablando del terrorismo y las vinculaciones de ese proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Estamos hablando de toda la destrucción, del hambre, de proceso de adoctrinamiento, de cada una de estas cosas. Y tenemos esta arremetida de la naturaleza que vivimos esta semana en el estado de Aragua. Con el limón, el río una Limón. Una reedición de lo del río El Limón. ¿Por qué te hablo de una reedición? Hace 30 y tantos años, tenía yo 14, 15 años, fue lo que conocemos como la tragedia del limón. Una serie de lluvias muy fuertes, hicieron una gran deslave y el río se desbordó y causó estragos gigantescos en aquel entonces, muy superiores a los de ahora. El asunto es, aquello debió haber dejado una lección, ¿no? Debió haber dejado una lección y explicar, no pueden haber puentes bajos, no se puede construir en esta zona verde tiene que mantenerse, no se puede permitir
que los cauces se bloqueen, las quebradas, lo que llega hacia la ciudad tiene que estar absolutamente despejado para que pueda continuar su curso. Cada una de este tipo de cosas fueron absolutamente olvidadas. Muchas de ellas por clientelismo político para permitir invasiones y cada una de estas cosas. Hace un par de años hablábamos de la destrucción del Parque Nacional que repitiera en el Estado de Aragua. Parte de el Estado de Aragua está cubierto con una serie de parques hermosos, ¿no? Donde uno de chamo pudo disfrutarlos mucho. Y cada uno de este proceso de destrucción que ha estimulado el chavismo, y hablábamos de los incendios en aquel entonces, y que eran incendios programados para poder dar espacio para futuras invasiones. Esas invasiones son invasiones para ranchificar, para colocar barriadas sin ningún tipo de regulaciones. Y cada una de estas cosas iban generando un daño profundo hacia la naturaleza, pues. Por supuesto, no se atendió el cuidado del cauce de los ríos ni nada de esto, y todo eso hace posible que estas tragedias se repitan. Y hay que poner un ojo claro en eso. La tragedia se repite. Se repite con una lección que debió haber sido aprendida. Estamos próximos a los 21 años de la tragedia de Vargas. Uh-huh. ¿Cuántos de esos cauces se les ha hecho mantenimiento? ¿Qué se respetó de las zonas que no debían ser reurbanizadas? ¿Qué área se mantiene despejada para que el río corra? Se cambiaron los muros de gaviones por muros de concreto, se pusieron los rompientes necesarios, se ha hecho la voladura necesaria de las piedras grandes que están en zonas delicadas. Nada de eso se ha hecho. Más bien se ha permitido todo lo contrario. Es que si esta lección de lo que de vivir con el limón no prende las alarmas sobre este nuevo aniversario de la tragedia de Vargas, nosotros podemos estar enfrentándonos a una tragedia anunciada realmente grave. Y no hay cómo responder, porque dentro de todo el proceso de destrucción de lo que hay, de lo que va quedando de Venezuela, nosotros no tenemos un organismo como la Defensa Civil de aquel entonces, no tenemos una Fuerza Armada como la de aquel entonces, y no vamos a contar con la ayuda de aquel entonces nos ofreció los Estados Unidos, que la cual Chávez rechazó, para poder atender la emergencia posterior. Y también en Anzoátegui hubo un derrame petrolero que afectó a una finca. Todo eso se debe a que no hay mantenimiento. No hay mantenimiento de ningún tipo, ese derrame en Anzoátegui. También en la zona de Coro, en la zona que se llama el Golfete, hay una fuga que no se entiende, parece que es de gas, y en el agua. Hay un video de un pescador reportando la fuga y se ve que ya hay una mancha de aceite. Todo Jenny, es destrucción, ¿no? Y es una destrucción muy bien preparada, diseñada. Hay que recordar a Chávez con su pito y destruyendo a una empresa como PDVSA. Todo eso se paga. Venezuela continúa por quinto año consecutivo en el último lugar del índice de libertad económica en el mundo. Eso es... Así es. Terrible. Es todo un récord. En estos días estaba viendo un cuadro comparativo, ya ni me acuerdo de qué data, en qué consistía, pero estábamos, por supuesto, debajo de Somalia, y lo único que estaba abajo era Corea del Norte. Bueno, en esto están últimos. En esto estamos de último. Fíjate que en esto último. Es todo un logro del socialismo, del chavismo, de la oposición. Todos en conjunto han hecho posible lo imposible, quebrar a Venezuela. Hoy estaba leyendo el tuit de una argentina que decía que estaba feliz de haber conocido a Alberto Fernández, que su gran ídolo era Fidel Castro y que amaba a Chávez. Entonces yo le contesté que por qué no se daba una vueltita por Cuba y por Venezuela a vivir como la gente de allí, no como turista. No me contestó, por supuesto. ¿Tú sabes qué es lo más triste de este cuento? Que si Chávez no estuviese en esta historia, este país aplaudiría las declaraciones de esa mujer. Wow. Y eso tiene que quedar como lección al venezolano. Sí. Porque aquella arrastrada que se echaron los 911 artistas venezolanos tenía un reflejo grande en esta sociedad. Entonces, asuman sus culpas, porque son muchas. Nosotros no llegamos aquí porque a Chávez le dio la gana. Se sembró y se estimuló lo peor. Y no se quiso reconocer dónde estaba lo malo. Y era evidente. Recordemos que para 1989 ya Fidel tenía 30 años sodomizando a Cuba. Uh-huh. Era mentirse frente a esa realidad, es estúpido, simplemente estúpido. Mira, Jenny, hay un dato importante hoy. Hoy hubo, esta semana, una entrevista que le hace un periodista latino al vicepresidente Pence. Uh-huh. El vicepresidente Mike Pence, en la entrevista,
él hace varias acotaciones muy importantes, con una delicadeza extraordinaria. Porque él dice de manera muy clara, fuimos nosotros, la administración del presidente Trump, quien llevó al mundo a reconocer a Juan Guaidó. No porque Juan Guaidó fuese algo. Todo lo que hay fue la imposición por parte de los Estados Unidos de una política. Ahora, ¿por qué esa política fue aceptada? Porque este país quiere mantener a la Constitución como dogma de fe, porque este país no quiere despertar y quiere seguir sumido en todos los que han hecho posible vistiendo voto a voto esta desgracia durante todos estos años. Entonces, esa entrevista de vicepresidente Pence con respecto al entre los múltiples datos que toca ahí, los datos sobre Venezuela son increíblemente reveladores en el punto de hacia dónde va la administración Trump en cuanto a Venezuela, ¿no? Esta entrevista se acerca más a lo que habíamos hablado la semana pasada también, cuando se presta a todas estas confusiones por parte de declaraciones del embajador History o de Elliot Abrams, y explicábamos cómo va el Departamento de Estado por un lado, cómo va la estructura militar de los Estados Unidos por otro, y hoy vemos a estas declaraciones del vicepresidente Mike Pence, bastante más cerca a las declaraciones del Comando Sur que a las declaraciones que hacen bulla en Venezuela, porque la gente necesita discutir pendejadas y no atender a lo serio. Lo cierto es que, como señalábamos desde hace muchísimo tiempo con respecto a Elliot Abrams está allí para generar confusión, y el mantenimiento del libreto. Mientras tanto, a nivel de opinión pública de los Estados Unidos, se va manejando otro idioma por parte de la presidencia y por parte de lo que vendría a ser las Fuerzas Armadas estadounidenses con respecto a la realidad venezolana. La realidad que, por supuesto, abarca mucho más que el narcotráfico y cada una de estas cosas. Por eso es que siempre señalábamos que el asunto no era pobrecito Venezuela, está pasando hambre, está destruido, sino qué pasa mientras en Venezuela se permite que se convierta en una amenaza, que esta cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente sea una real amenaza. Entonces ese idioma se está entendiendo más allá de las distracciones que llenan los titulares venezolanos. Creo que en estas elecciones los venezolanos que pueden votar en Estados Unidos tienen que tener en cuenta que cuando Joe Biden fue presidente se arrodillaron ante el régimen de Castro y no van a hacer nada por Venezuela. Entonces, que vengan aquí a buscar asilo y voten a Biden, se hubieran quedado en Venezuela. No tienen perdón. No. Hay mucho latino que vota socialismo. Y me gustó lo que dijo Mike Pence, que Nicolás Maduro ha empobrecido una de las naciones más prósperas en nuestro hemisferio al imponer el socialismo y la tiranía en Venezuela, con todas las letras. Con todas las letras, tú sabes que aquí hay una gran mezquindad con respecto a Trump en muchas cosas, ¿no? Y hoy en esas declaraciones de Pence, que utiliza justo las palabras completas, tiranía y socialismo como eje del problema, y hay que recordar las palabras del presidente Trump ante la Asamblea de las Naciones Unidas en dos oportunidades, socialismo es el problema. Uh-huh. Ataque formal a la estructura tiránica que rige a Venezuela. Mira, eso es algo de agradecerse, que con lo que siempre tendremos una deuda impresionante, porque nadie ha querido llamar las cosas por su nombre en Venezuela. No. Por más que uno ha insistido en la terminología correcta, en la importancia de esa terminología correcta para poder asegurarnos un mañana de orden, eso es algo que por supuesto va a haber que agradecerle mañana y ahora no solo al presidente Trump, sino con mucho énfasis al vicepresidente Pence, por el uso de esas dos palabras que definen de una manera contundente la realidad venezolana. También Pompeo escribió un tuit muy interesante diciendo que tiene mucha confianza en que el pueblo venezolano comprenda los horrores que le ha impuesto Maduro y alguno de los más altos líderes militares. Y yo creo que si el presidente Trump reconoció a Guaidó, lo hizo simplemente para desconocer a Maduro. Exacto, ese es el hecho principal. Nada más. El gran problema de todo esto es, tú desconociste al gobierno del chavismo y tenías que reconocer algo y reconociste lo que Venezuela te ofrecía. Porque eso es muy importante, asumir las responsabilidades en todo este cuento. Lo que Venezuela ofreció fue basura. No había otra cosa. ¿Por qué? Porque ya había pasado esa basura en el año 2015. ¿Por qué? Porque la refrendaron de nuevo
en el compartir del 2017. Y luego salieron a aplaudirlo como unos ridículos en el 2019. Moléstese quien se quiera molestar, pero eso fue lo que hicieron. Entonces llevaron esa basura, y él tiene que reconocer esa basura. Y tal como señala PN en esa entrevista, lideraron todo un proceso para que un grupo de países reconociera esto, para poder desconocer a Maduro. Por lo tanto, este libreto va a ser el que continúe hasta que puedan cambiarlo. ¿En dónde se puede cambiar? Y ahí es en donde entra la responsabilidad de los venezolanos. Uh-huh. Desgaste es una realidad, el desconocimiento hay que reforzarlo para darle forma al rechazo. Si eso existe, afuera terminan de entender que no pueden hacer absolutamente nada con esa basura y que lo mejor es ponerla al lado con la basura que gobierna y salir de todo. La responsabilidad del venezolano está en ofrecer una alternativa realmente seria que no tenga nada que ver con ese pasado.